Muy buenas tardes, la Fundación del Tucumán les da la bienvenida a este tercer encuentro del ciclo Mano a Mano. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Santiago Padilla, él es socio del Carmen Sociedad Anónima y además uno de los creadores de Citrix. Santiago, bienvenido. Va a coordinar este encuentro Virgilio Raiden, el expresidente de la Fundación del Tucumán, además titular de Urban Brokers y de Globe App. Muchas gracias a todos por participar de este tercer encuentro. Bienvenidos. Virgilio, te cedo la palabra para dar comienzo con esta entrevista. Gracias, Sole. Muchas gracias por tu presentación. Hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Virgilio? ¿Cómo andan? Muy bien, todo muy bien, por suerte. Estás en Tafí del Valle ahora, ¿cierto? Estoy en este momento en Tafí del Valle haciendo una media cuarentena. Estoy que subo unos días y bajo, pero bueno, tratando de... esperando, como todo el mundo, que pase toda esta situación complicada que estamos viviendo. Por Así supuesto. Que, bueno, y aprovechando para poner a punto unas cosas. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento, a este mano a mano con Santiago Padilla. Como son muchas personas, la manera que tenemos de que ustedes puedan participar y hacerle preguntas a Santiago, hacerle llegar comentarios, es básicamente a través del icono que van a ver ahí de preguntas y respuestas. Yo me comprometo a tratar de leerlas, ojalá que a todas, para que podamos hacerlo lo más interactivo posible. Bueno, Santiago, bien. Yo creo que sería un buen comienzo conocerte más, ¿ah? Conocerte más a vos como persona. Vos sos tucumano, desde siempre has nacido acá, contanos de dónde has ido, la primaria, la secundaria. Exacto, tucumano nativo, 100%, primaria y secundaria Sagrado Corazón. Bien. Yo vivía ahora estoy viviendo, bueno, en Yerba Buena, y en ese momento vivía en el centro, la casa de mi padre, y estaba el colegio, me quedaba 2 cuadras de mi casa. Perfecto. Entonces, bueno, era el caedero, ¿ah? ¿Eh? Era el caedero, algunos que hacían ayuda iban a mi casa también, decíamos que no había clase, pero bueno, está bien. Estaba 2 cuadras, llegaba tarde siempre también, típico el que vive cerca que llega siempre tarde, ¿ha visto? Correcto. Así que no, toda mi infancia estuve ahí y bueno, la verdad que el colegio, los mejores recuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que más sentí que te dejó como enseñanza, como aprendizaje, como valor o lo que sea? Así, ¿qué es lo que más te marcó el colegio? Mira, yo creo que el colegio, el sagrado en especial, tiene una particularidad que no es... Si bien es cierto, he tenido profesores grandiosos que creo que hasta el día de hoy, juntadas que hacemos con amigos, nos acordamos de ellos, tipos que daban su vida por la docencia. Bueno, como todos, algunos que no, pero la mayoría que sí. No es tan famoso por ahí por la calidad educativa, creo, tanto el Sagrado Corazón, o quizás por las opciones. Era un colegio por ahí muy básico en idiomas, en algunas cosas que... En mi último año recién entraba a informática también, pero lo que sí me dejó es un grupo humano increíble. Yo creo que ahí es donde se veían los valores de las personas, ¿no? Aparte, un colegio de curas, que la verdad que pasa algo de cura y de varones solo, que no sé si ahora ya hay algunos. Al principio el jardín creo que es mixto o algo así, ya le perdí los rastros porque mis chicos ya no van al colegio, ya van a unos colegios de Yerba Buena. Pero la verdad que ese mix de colegio de cura, de varones solo, por ahí, si bien es cierto tiene algunos tabús en las sociedades actuales, yo creo que en ese momento ha marcado grandes figuras de Tucumán, ¿no? Y gracias a Dios del Sagrado Corazón han salido muchas, ¿no? No yo, pero muchos, creo que Tucumán ha tenido buenos gobernadores, bueno, buenos sacerdotes, cosas interesantes. Sin duda. Un colegio muy importante y tradicional de Tucumán. Yo iba al gimnasio al frente, así que era la pica. Éramos los enemigos, claro, que siempre le ganábamos jugando al fútbol, me acuerdo. Ah, sí, claro. Santiago, y contame, ¿cómo sos vos como persona? ¿Cómo te describirías? Qué pregunta. Simple. Personal, Yo soy, sí, empezamos. No, yo la verdad es que soy muy simple. No, soy un tipo normal,
Creo que, a ver, vivo con muy poco, cómodo, feliz de lo poco, mucho que tengo, o sea, tengo una familia espectacular, tanto mi familia grande, materna, paterna, digamos, mi familia actual, digamos, con mi mujer y mis tres hijos. Pero no, si me tengo que describir de alguna manera, simple, digamos, que disfruto las pequeñas cosas que te da la vida, digamos, y soy un tipo que mantengo mucho buen humor permanentemente, creo que eso también lo he mamado de mi papá, y optimista sobre todo, que creo que es un poco es lo que te lleva también en este país que muchos algunos reniegan, creo que el optimismo es la bandera que te lleva y te hace seguir adelante, ¿no? Seguir haciendo cosas, ¿no? Hacer cosas, porque si uno no tiene esa dosis de optimismo, que es el motor muchas veces de hacer proyectos, pero todavía no me quiero meter en los proyectos y en el tema de negocios. Te quiero hacer una pregunta Bien. más, que para mí es importante porque vos sabés que amo la música y soy un Ajá. guitarrista amateur. Pero contame, ¿vos tenés una banda de música, Santiago? Yo sé que vos tenés una guitarra firmada por una gran artista argentina. En Así es. algunos grupos de músicos se ha pasado esa foto, esa guitarra, Virgilio. Después la debería contar, Fabiana Cantilo, si no me equivoco, ¿no? Sí, tengo una guitarra que pintó Fabiana Cantilo, es mi Que tesoro. pintó, exactamente. No, mi paso por la música, yo soy amateur, digamos, es uno de mis hobbies. Tengo un grupo que nos juntábamos, ahora con la pandemia estamos sin juntarnos, nos juntábamos todos los jueves, y la verdad que la pasamos bien. Nos desestresamos, nos ponemos al día, tocamos poco en público, yo toco la batería, canto un poquito, y yo me armé un cuartito en mi casa. Y bueno, los chicos esperan los jueves como locos para juntarnos, ¿no? Y la verdad que es un lindo cable a tierra la música. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, me encanta que tengas esas cosas. Creo que en algún momento de la vida todos nos empezamos a combinar, a aprender a ser más sabios en esto, combinar el trabajo y las obligaciones con los placeres y las pasiones. Así que Tal tengas cual. un lugar para la música está genial. Y La próxima te contanos, invitamos. por favor, me encantaría. Gracias. Santiago, contanos, presentanos. Citric, no nos contés la historia todavía, eso te quiero preguntar después. Ahora, los números, así como para dimensionar, cuando hablamos de Citric, ¿qué dimensión tiene? ¿Qué números reflejan hoy lo que es esa empresa? Uf, qué buena pregunta. Citric hoy está en. Primero que Citric ya es casi una multinacional porque pertenece, digamos, a una empresa multinacional, dicho sea. Citric hoy está en muchos países. ¿Cómo? ¿Sabes en cuántos países está? Mirá, está en la mayoría de países de Sudamérica, está haciendo buenas cosas en China. Vos sabés que el mercado asiático es un mercado muy difícil. Pero cuando lográs introducir, te puede sorprender y es muy difícil atenderlo de los volúmenes que maneja. Así que en este momento estamos sorprendidos con lo que está pasando en China, también ayuda un poco la vitamina C con todo esto del COVID. Y este último año, mucho también en Centroamérica. También tiene que ver que nuestros socios son de ahí, entonces la mayoría de los distribuidores de la empresa que es Believe, que es la socia nuestra, está trabajando Citric ahí, en Panamá, Costa Rica, no sé yo, países del Caribe. Y de producción, de volumen, de jugo, ¿tenés algún número de esos que nos puedas comentar? Sí, o sea, Citric va a cerrar este año casi con 30 millones de litros. Viene de un año pasado, bueno, y este año bastante complicado en cuanto a consumo. No te olvides que en las crisis lo primero que aprieta el consumidor son los productos premium y Citric es uno de ellos, digamos, entonces por ahí no se dan a veces ciertos gustos. Entonces, bueno, sobre todo un poquito más el año pasado hemos tenido un poco de caída. Pero bueno, yo creo que vamos a terminar este año con 30 millones de litros. Hemos tenido años con un poquito más, pero bueno, ahora estamos con un crecimiento bastante interesante y algunas perspectivas muy buenas también. Perfecto. ¿Y por qué Citric es un producto premium?
Porque hay muchos tipos de jugo en el mercado. Qué buena pregunta esa. Vos tenés jugo, desde jugo en polvo hasta jugos para diluir, tenés jugos a base de concentrado y tenés jugos directos de la fruta. Para que lo entendas mejor, Citric es un producto que se hace directamente, vos exprimís la naranja, pasteurizás y envasás. Entonces, parece fácil, pero es muy complicado. Y premium Tenés que porque es tener fruta todo el natural, año. premium porque es puro. Claro. Tenés que tratar de mantener siempre un mismo estándar de calidad. No te olvides que la fruta tiene sus vaivenes de sabores durante todo el año. Son un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un producto que se llama NFC, que es un Not for Concentrate, que es la sigla en inglés, digamos, jugo no hecho a base de concentrado, sería la traducción, y que son productos que vienen en los últimos 20 años ganando espacios en las góndolas en todo el mundo, ¿no? Y no cualquier empresa lo puede hacer, es muy difícil hacerlo. Se tiene que dar muchas cositas. Sobre todo tratar de mantener la fruta todo el año, que es lo más difícil de todo. Y es parte del éxito de Citri, porque lograr que la compañía pueda tener abastecimiento de fruta todo el año, y eso es gracias al país también, porque el país, al tener diferentes zonas naranjeras, al estar en Argentina, no, nosotros abrimos otra fábrica en el 2006 en Chajarí, en Entre Ríos, y nos permite tener en diferentes épocas del año materia prima. Cosas que otros países del mundo, por ejemplo, si vos querés hacer si bien es cierto, Chile es un productor chico, o Uruguay, por ejemplo, que es un productor de naranja, no tiene a lo largo del año esas diferencias climáticas que podemos lograr en Salta, en Tucumán, en Entre Ríos, San Pedro, en Buenos Aires, por ejemplo, ¿entendés? Perfecto. Ahora, Tucumán es especialista en citrus, pero es especialista en limones. Contame la historia de la naranja y por qué hacen naranja y si parte de eso es por qué empezó Citric, digamos. Esa era la pelea que tenía yo de chico con mi papá. ¿Por qué haces naranja vos? Y si todos mis compañeros del colegio hacen limones y todos los años cuentan cómo vale el limón, y yo ya era grande, ya estaba en la secundaria, y decía, y lo veía a mi papá que sufría con la naranja, que este año que sí, que la exportación y que competía. Y siempre me decía, tranquilo, nosotros somos diferentes, somos la oveja negra, pero el consumidor en algún momento van a saber apreciar esa diferenciación, ¿no? No hagamos siempre lo que hacen todos, ¿no? Y eso es un poco lo que quería mi papá, era separarse de la manada, digamos, de buscar cosas, productos originales. De hecho, no solamente se ha metido en naranja, sino se ha metido en variedades de naranja complicada. Y hoy, por ejemplo, el Citrix sanguínea, que viene gente de todos lados y dice, ¿qué colorante rojo le han puesto esto? Porque no entienden qué es la naranja sanguínea, es un producto gracias a la locura que ha tenido mi viejo en su momento de decir, pongamos naranja sanguínea en Tucumán. Y ha encontrado un clima perfecto y ha desarrollado una variedad espectacular. Y es uno de los productos más buscados. Y tener 15 días en el año solamente en naranja sanguínea. Qué bueno. Perdón, me he ido de la pregunta, No, no, pero pero está perfecto. volviendo al tema, bueno, ahí te estoy explicando un poco cómo te vas destacando al ser diferente, ¿me entendés? Voy a decir, todo naranja, todo limón, perdón, en Tucumán. Vamos a hacer la naranja. Bueno, listo. Y vos sabés que el citrus no es la caña que la planta al año siguiente y vuelve a plantar, no. Tenés mínimo 5 o 6 años hasta que la planta empiece a producir. O sea, no es que pone y al otro día cambia de variedad. Es todo un proceso y un costo, obviamente. Entonces, llegado el momento, y ya viene un poco la historia, te engancho un poco con la historia de Citric. Llegado un Perfecto. momento, empezó a crecer la finca. Mi papá tenía en ese momento empaque de fruta fresca. Hacíamos algunas exportaciones a Europa. Y había temporadas donde la fruta no valía mucho. Y nosotros teníamos un problema muy grave, que era no teníamos nada que hacer con nuestro descarte de fruta, con nuestros excedentes, ¿me entendés? Y todos los productores limoneros, inteligentemente, pusieron su finca en Tucumán, tienen, gracias a Dios, su mercado y su fábrica, quién le compra la producción, el descarte de producción. Nosotros estábamos en el horno con ese tema. Gracias a esa desgracia, entre comillas, nació Citri, porque nosotros sí o sí tenemos que buscar una solución a ese problema. Si bien es cierto,
gracias a la locura de mi papá, teníamos algunos años buenos de naranja y podíamos hacer algunas diferencias de precio versus el limón, pero también nos pasaba que había años que no teníamos qué hacer con ciertos volúmenes de descarte. Entonces, sí o sí teníamos que inventar algo. Y así nació Citric. Ni más ni menos. Citric surgió como una respuesta innovadora a un problema. A un gran problema, exactamente. Frente a un gran problema, a veces uno desiste, uno tira la toalla, o encuentra alguna respuesta innovadora que es superadora al mismo tiempo. Sí, 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 tal cual. Nosotros le conseguimos la solución a la naranja, después le conseguimos la solución, solucionamos ese problema, y después nos apareció otro problema, que era la cáscara. ¿Qué hacemos con la cáscara? Hicimos Citric, la fábrica, molíamos, sacamos el jugo, fantástica la marca, todo el mercado buenísimo. Después nos damos cuenta y tenemos montañas de cáscara de naranja. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, y después, bueno, ahí está, otro problema más. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí hay un proceso de venta para venta de forraje para animales, pero bueno, una cosa es vender 100 kilos para forraje y otra cosa es vender miles de toneladas, ¿entendés? Entonces, pero bueno, esto es como todos los proyectos, ¿no? Van solucionando cosas, van apareciendo problemas y bueno, como todo. Perfecto, ahora vamos a ese punto, al origen, al nacimiento de Citric. Por ejemplo, Sebastián Branciforti, de Giganto, nos dice, ¿cómo fue que nació? Y Ricardo Córdoba, de Carga Terrestre, SAS, me dice, ¿cómo comenzaste con la visión del negocio de Citric? Bueno, un poco fue lo que te conté, no nos quedaba otra alternativa. Entonces, sí, pero contame las historias de cómo comenzó. ¿Comenzaron en grande? ¿Comenzaron chiquitos? ¿Comenzaron en Tucumán? ¿Comenzaron en Buenos Aires? ¿Cómo es que comenzó cómo era Citric cuando estaba comenzando? Sí, una de las soluciones que había encontrado mi padre era se asoció con un amigo y hicieron un licor de limón y compraron unas máquinas para hacer jugo. Compraron un par de tanques, unas cosas, y pusieron en Buenos Aires una pequeña, era como un garage, como todo esto, un garage. Vienen de la entrevista de Mercado Libre, bueno, esto también es un garage. Un garage chiquitito con dos o tres tanques, pero funcionó muy poco. Entonces quedó la fábrica ahí. En el año 99, lo único que hacía mi papá era pagar los alquileres de ese localcito que se alquiló en Avellaneda, en Buenos Aires. Y bueno, y estaba buscándole la vuelta a ver qué hacer para reflotar eso. Ahí es sí donde hablo con mi papá y le digo, ¿por qué no me voy para allá? Junto armamos un proyecto con toda la familia. Y decidimos refrotar esa fábrica que estaba sin trabajar. Como te decía recién, eran dos tanques nomás y era un cuartito chico. Ahí había un problema enorme, que era el lugar donde estaba instalado eso. Para que ustedes tengan una idea, era en la avenida Belgrano, me acuerdo, en Sarandí, en Avellaneda, que era como decirte la avenida Roca o Kirchner ahora en Tucumán, así un local, bueno, ahí se hacía el jugo. O sea, traíamos la fruta de Tucumán, un olor a cáscara de naranja y a jugo por todo el barrio, si bien es cierto, era una zona industrial, pero la verdad que era un problema, era como poner un ingenio azucarero en Buenos Aires, más o menos, para que tengan una idea, una locura. Hicimos una pequeña inversión ahí y arrancamos el proyecto en Avellaneda. ¿Y qué hacíamos? Vendíamos bidones de jugo solamente a hoteles y bares. Así empezó Citric, con muy poquito volumen. Fuimos cuatro o cinco amigos de acá de Tucumán. La verdad que ese año fue un año que la naranja anduvo muy mal. Muy mal. Las finanzas ¿Me escuchan? ¿Perdón? Sí, sí. Ah, las finanzas de la empresa estaban en desastre. Entonces, la verdad que la pasamos muy mal. Y bueno, arrancamos este proyecto de la fábrica ahí en Avellaneda y bueno, producíamos muy poquito, vendíamos a bares y bueno, hacíamos todo un poco.
Nosotros, uno manejaba la máquina, el otro manejaba la camioneta, el otro se ponía el traje e iba a vender. Mi hermana se quedó en la administración, yo tenía una hermana que vivía en Buenos Aires, vino de una mano con la administración, y así éramos 8 personas, 8 chicos de 25 años, con esta locura en la cabeza, ¿me entendés? El día que vendieron el primer bidón, sucedió algo más importante, icónico, ¿no? Sí, nació mi hija, 12 de abril del 2000, exactamente, el día que se entregó la primera venta. Se alinearon los astros y nació tu hija y nació ahí, sí, formalmente con la primera venta, de alguna manera. Sí, tal cual. No me lo olvido más. Ese sí, hace un día, porque aparte estuvimos como 6 meses laburando en la fábrica para que salga este producto. No era fácil hacerlo. La verdad que el jugo, encima, nosotros teníamos algunas formulaciones que habíamos hecho con diferentes variedades de naranja y era una época justo que había habido una seca complicada, no había buena materia prima, el jugo salía muy ácido. La verdad que fue duro. Tiramos mucho jugo a la basura. Fue duro. Vos sabés que, hablando un poco de eso, yo me acuerdo que te contaba recién que nosotros hacíamos un poco de todo, ¿no? Un día, hace poquito, hace 4 o 5 años, hablo con... Nosotros somos proveedores de Tetra Pak, de la fábrica de cajas, de cajas de Tetra. Y hablé con un vendedor ahí que nos maneja la cuenta y me dice, mira, mañana no te voy a poder atender porque estamos con una gente que vino de Suecia, qué sé yo, estamos con un tema que, bueno, no me acuerdo cómo es el nombre en inglés, pero ellos tenían que cambiar los puestos. O sea, el flaco este que era el comprador se tenía que ir a la fábrica de La Rioja. El de La Rioja tenía que ir a la portería del edificio de Buenos Aires. Así, muchas empresas lo hacen. Está bueno porque vas viendo. Y yo me acordaba que cuando inició Citric, digo que esto lo hacíamos nosotros, pero porque no nos quedaba otra. O sea, uno manejaba la camioneta, el otro oprimía el jugo, para, ya me cambio, me pongo el traje, me voy a cobrar unos cheques, vuelvo a la noche y por ahí íbamos a un restaurante y nos decía, che, para, vos era el que me entregó el jugo a las 6 de la mañana y estaba con el traje y la corbata cobrando el cheque. ¿Entendés? Multitasking, eran todos. Exactamente, multitasking. Esa es la palabra que muchas empresas la hacen y está buenísimo, porque muchos por ahí reniegan del compañero, pero decís, vení, sentate un rato acá y mirá lo que es esto. Entonces está bueno porque vas viendo lo que hace, ¿no? ¿Y cómo fue que después se mudaron a Tucumán? Escuchá, no sé si te suena esta fecha, diciembre del 2001. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo vos diciembre del 2001? Estaba empezando a angustiarme tremendamente por la situación del país. Era muy dramático. Es más, te digo que estaba haciendo, estaba lanzando el country del jockey en el jockey frente a la Plaza Independencia el día del estado de sitio. Esa locura estaba haciendo yo ese día, que era una cosa esquizofrénica, lanzar un country, quizá el más importante de Tucumán, el día de estado de sitio, era una situación muy extraña. Tremendo, sí, durísimo, durísimo. Ese ha sido el mes que se mudó Citric a Tucumán, diciembre del 2001. Fue, bueno, no te lo tengo que contar, una de las crisis más grandes que vivimos, y vos sabés que esa crisis también nos dio mucha oportunidad, mirá lo que te voy a decir, porque nosotros, no es fácil mudar una fábrica, nosotros entregábamos desayuno todas las mañanas a los bares, a los hoteles, y era tan grave la locura que tenía la gente, que creo que ni pensaban en el producto que estaban comprando. Nosotros no teníamos la fábrica terminada en Tucumán, teníamos que entregar el local en Buenos Aires, y en el medio, no sé, creo que lo hacíamos en arriba de la camioneta, lo jugo más o menos, para que te diga un ejemplo burdo, ¿me entendés? Sí, pero sí. Era tanto la locura que pasó desapercibido toda esa mudanza, ¿entendés? Para que vos tengas una idea, nosotros teníamos proveedores que estábamos construyendo la fábrica que empezamos con un precio y terminamos con un valor 20 veces más, ¿entendés? Entonces, la verdad que fue durísimo, pero bueno, lo logramos. Una línea, me imagino, ese momento de tu vida. Sí, un estrés espantoso y la verdad que fue una decisión espectacular. Ahí hay un Citric, hay un antes y un después de Citric. Ahí es donde Citric empieza a jugar en las ligas mayores, ya con la fábrica en Tucumán. Cuando vuelve a las raíces, donde siempre tendría que haber estado, digamos. Esa es mi opinión.
Ahí se hace todo mucho más fácil. Claro, totalmente. Se hace todo mucho más fácil. Además de la fruta, la logística. Sí. Ya se te solucionaron montones de problemas. Estar en tu tierra es mucho mejor que estar produciendo de visitante en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. No se lo recomiendo a nadie, espero que no vea a nadie de Buenos Aires esta charla. Pero no es lo mismo jugar de local que de visitante. Totalmente. Nosotros hemos pasado cosas muy, muy duras, sobre todo con la municipalidad de Avellaneda. A nosotros éramos la miel para las abejas, los inspectores nos llegaban cada 15 minutos, porque encima era la única fábrica que trabajaba en Avellaneda, creo. Nos volvían locos. Pero bueno, llegar a Tucumán de repente era como estar en tu casa, en tu familia, ¿entendés? De repente llega un municipio, un gobierno que te abre las puertas, ¿qué necesitan? ¿Entendés? Era como decir, wow, esto es Disneylandia. Estoy exagerando, ¿no? ¿Y ahí ya estaba impuesto el producto o tenían que empezar a imponerlo en términos de consumo masivo? Ya no de bidones, sino de cajita. La marca no existía, la marca estaba en la heladera de los bares, no existía, estaba en la heladera de los restaurantes, ¿me seguí? Entonces, nosotros en Tucumán compramos la primera línea de Tetra Pak y la primera porción, el envase de medio litro, que es la clásica cajita de Citri de cartón de 500, ahí es donde empezamos a salir a la calle y ahí es donde nos presentamos en sociedad, digamos. Pero qué lo bueno, habíamos pasado un par de años haciendo todas las macanas que se podía hacer, todas las macanas, pero con la marca escondida de una heladera de un bar, ¿entendés? Sí. Entonces, ya salió el producto bien afiladito, ¿entendés? Y sobre todo el producto, por ahí puede variar el packaging, un montón de cosas, pero yo creo que el éxito de Citric es el producto, ¿no? Siempre, siempre, gracias a Dios, en todo este tiempo ha habido gente espectacular, sobre todo en fábrica, bueno, qué sé yo, administración, una red de distribuidores espectaculares, todo. Pero el secreto de Citric, y eso no me discuta nadie, y si hay algún productor de algo, me va a dar la razón, es el producto. Yo puedo haber envasado Citric en un envase de, no sé, en una bolsa de residuo, pongo el mismo jugo, entonces, insisto, ejemplo burdo. Sí. Y te doy siempre la misma calidad y el producto va a funcionar. Si no se llamaba Citric, se llamaba un nombre espantoso, también iba a funcionar. O sea, el secreto es el producto. Materia prima y producto. De ahí todo lo demás es un agregado. Perfecto. Qué bueno. Además, ¿cuánto les costó? Porque ¿cuánto dinero les costó en jugos tirados y en cosas así aprender a hacer un producto natural y estable y con la calidad estable? Me imagino todo un proceso de aprendizaje que terminó costando dinero, seguro, porque siempre es así, hasta que uno dice, ok, ya tengo el producto. Pero tener el producto es una parte clave. Tener un buen producto es una parte clave. Pero si no tenés quien te lo compre, todavía ese producto no es un éxito, no es una empresa exitosa. Viene el desafío de imponerlo, de que la gente, de que esté en el kiosco, de que... contanos cómo fue eso. Eso ha sido muy bueno porque, un poco como decía recién, Virgilio, nosotros no teníamos plata para grandes campañas de marketing y la verdad que era todo pulmón, todo. Lo único que teníamos barato, entre comillas, era la materia prima porque era nuestra y nos podíamos dar ciertos lujos. Entonces nosotros, como decíamos en chiste, decíamos, tenemos que ponerle la droga en la boca a la gente, porque sabíamos que la probaba y caían. Y perfecto, tal cual. Y hasta el día de hoy es así. Entonces, tenemos que ver de qué manera, o sea, vos ibas a un kiosco en Buenos Aires, cuando recién arrancábamos, y vos caías con una cajita que decía Citric, un flaco con tonada tucumana, vos decís, ¿qué hace esto? Encima tiene heladera de la Coca, de la Pepsi, perdón si digo lo... Se puede decir marca, todo, no sé, sí. De toda la compañía de atrás y no tenía ni un espacio en la heladera. Entonces era el doble el problema. Era cómo le roba la heladera a la multinacional y cómo lo convence al kiosquero para que te compre. Entonces ahí había varias artimañas que si te querés divertir un rato te las cuento. Por favor, quiero que las cuentes. Todavía no están registradas estas ideas, pero bueno, espero que si alguien las escucha...
Bueno, una de ellas era, a ver, nosotros íbamos primero a un lugar a vender. Y el tipo nos decía, ¿me querés comprar? No, que mirá, o venís más tarde, bueno, típico, ¿has visto? Bueno, llegan, ¿me querés comprar? No, mira, ¿qué? ¿Un jugo de pez? Bueno, no, mira, no tengo plata. Bueno, ¿sabes qué? Opción número uno, te dejo de regalo, pero no para que lo vendas, para que lo tome en tu casa con tu familia. Opción número uno, enamoremos a la familia. Entonces, el tipo que hacía, nos aseguraba, algunos no lo vendían, obviamente, pero la idea era que lo prueben en su casa. El tipo le hacía probar a su hijo y papá tenía que comprar ese jugo. Opción A. Opción B, no, no me dejé nada, no te quiero comprar. No, nos tocó el kiosquero más malo de Argentina. Bueno, me voy al frente, me voy al costado, me voy al del otro costado, al de la esquina, le regalo el producto, le regalo 3 cajas a cada uno y mando a una persona y le voy a pedir Citrix. Y no solamente lo voy a pedir Citrix, sino que el que está al lado mío, mi mujer, mi novia, está tomando una cajita con una pajita y decidida, mira, lo acabo de comprar, pasa que justo mi mujer lo ha comprado y lo probó y me ha gustado. ¿Vos lo tenés? No, el coco de ahí lo tiene. Listo, ese flaco al otro día llama a la empresa, a lo mejor la tarjeta, adentro. Pero te vuelvo a repetir. Dijo, exactamente. La empresa la ponía a trabajar después. Bueno, si el producto es bueno, funciona. Si el producto no es bueno, ninguna de esas artimañas te funciona. Okay. Otra cosa que funcionó muy bien en los inicios, increíblemente, y acá en Tucumán, porque acá en Tucumán increíblemente fue donde explotó Citrix, el consumo masivo. Y vos sabés que fue una expo de haber sido el 2001, si no me equivoco. Perdón, 2002, claro, 2002. Y la gente pusimos ahí costo, precio de costo, y has visto que uno va a la expo y le gusta comprar cosas, va con los chicos, todo. Y nos llamó la atención la cantidad de cajitas de Citrix tiradas en el piso, en los basureros, en todos lados en la expo. Y vos ibas a la expo, claro, y veía, y era un, no sé, o sea, es como algo medio loco, ¿no? Porque vos decís basura, pero ¿qué es eso? ¿Entendés? Marca nueva, no la conoces, entonces todos pedían el jugo que estaba en la basura. Entonces, reflejando eso, en algunas zonas donde hay así basurero, creo que hasta en Mendoza se hizo, donde hay en las peatonales, por ahí, donde hay basurero lindo, así, que nosotros agarramos, siempre las fábricas tienen unos descartes de envase, que la máquina va escupiendo porque no se envasan mal, bien, entonces nosotros la hacíamos tipo basura, y le dábamos al distribuidor para que llene los basureros de la peatonal, por ejemplo, ¿entendés? Entonces hablaba con el kiosquero, qué sé yo, y bueno. Y era, bueno, ese era un poco el marketing casero que hacíamos, ¿entendés? ¿Cómo? Para que parezca que la gente estaba consumiendo el producto. Claro, era así, un poco de marketing casero. Se veía mucha basura de ese producto en la calle, y ¿qué es eso? Algo que nadie lo conocía. A nosotros lo teníamos que reciclar, o era mucho mejor usarlo como publicidad. Otra cosa que hacíamos con ese descarte de máquina, lo llenábamos con aire de la envasadora, lo colgábamos con una tanza, lo llevábamos al kiosco y le dábamos para que lo cuelgue. En vez de tirarlo a la basura, entonces vos llegabas al kiosco y estaba la cajita colgando. Y eso funcionó muy bien también. Pero era todo así, inventando cosas que vayan pegando. Perdóname. Las heladeras, poner las heladeras en las estaciones de servicio. Eso fue un golazo también para Citrix, que ahora no se la ve mucho, pero en su momento pegó muy bien poner heladera y vender solamente bidones adentro de la heladera. El tipo iba a cargar nafta, se bajaba y compraba Citrix. Acá en Tucumán había 2 o 3 estaciones de servicio grandes que funcionaban muy bien y varias te empezaban a pedir la heladera. Estaba la heladera de hielo y la heladera de bidón de Citrix. También es una idea que lo hacía solamente Citrix. Espectacular ejemplo. Primero, un poco cómo contás esta fase beta, si se quiere, de Citrix, sin marca, con bidones, probando calidad, y después la fase ya de poner la marca, jugarte por tu producto, y geniales, absolutamente geniales las estrategias caseras de marketing, haciendo creer que el producto ya
estaba más impuesto de lo que estaba porque confiaba en tu producto y sabías que si eso empezaba a suceder, le tenías fe, digamos, a lo que estaba, a tu producto, a lo que había logrado. Tal cual, tal cual. Sí, la verdad que sí. No, eran muchas cosas y era pensar. Aparte, probábamos cosas que no funcionaban, pero era todo el tiempo probando cosas. Y eso era lo bueno. Como contrapunto, Santiago, estamos hablando de los inicios. Sí. Encantadores siempre y difíciles. En ese momento, te iba a hacer una pregunta de contrapunto, pero antes te digo una pregunta que justamente estaba haciendo una persona, sí, Marcela Chapedi, dice, ¿cómo era tu agenda diaria y tu actitud en esos momentos, en esos primeros años en Buenos Aires, los primeros años en Tucumán? ¿Cuál era tu agenda y cuál era la actitud que era necesaria que vos tenías para transitar ese momento como lo hicieron? Sí, no, la agenda era tremenda. La agenda era desde ayudar a descargar el camión de fruta que llegaba de Tucumán hasta ponerme el traje y a visitar a algún cliente importante. Hablar con... Bueno, en ese momento también tratábamos de robar, entre comillas, mucha tecnología, porque pasó algo también. No había mucho... Íbamos inventando mucho lo que es producción. Entonces yo trataba de nosotros en Tucumán tenemos unas industrias citrícolas espectaculares, mucho más grandes que Citric, te diría, en cuanto a volúmenes de producción y todo, todo limonera, obviamente. Y esas industrias a nosotros nos ayudaron un montón. Poder robar de ahí eso, volviendo al tema de la agenda, era un poco parte de la agenda, tratar de tratar de robar eso, de visitar esa fábrica de alguna manera, ver cómo, qué es lo que están haciendo e incorporar un jugo fresco, porque todas esas fábricas hacen jugos concentrados, ¿entendés? Entonces, y eso era en cuanto a proceso. Después toda la parte de envasado es la industria láctea. Si vos me preguntás, perdón a la amiga que preguntó, pero por ahí me estoy yendo la rama, pero ya vuelvo a la agenda. Pero toda la parte de packaging, de envasado, le robamos a la industria láctea, ¿entendés? Sí, entonces, porque no había una experiencia de un jugo NFC en Argentina. Y te voy a decir más, no, esto ya no, no quiero pecar de orgulloso, pero vos sabés que Tetra Pak mundial usa, manda clientes de todo el mundo a copiar el modelo Citric y a aprender cosas de Citric. Montones de compañías usan, nosotros en Citric hemos inventado cosas, pero increíbles, ¿no? Que obviamente no las puedo contar, pero me refiero al proceso, ¿no? Al proceso en sí para hacer el jugo, que todavía son problemas, dolores de cabeza que tiene la industria que produce este tipo de jugo. ¿Cómo hacer para, no sé, para tener un determinado tamaño en la pulpa? Bueno, ahí ha habido inventos hechos en Lule, con chicos de Lule, con ingenieros de Lule, o de Tucumán, o de Montero, ¿entendés? Muchos que trabajaban ahí en la citrícola o que encontrábamos cositas, bueno, te digo ejemplos así, pero volviendo a la agenda, era yo estaba para cualquier cosa, yo y todos mis hermanos, nosotros éramos 5 hermanos los que estábamos trabajando en su momento, entonces era una cosa de llegamos hasta producir en Brasil, una de mis hermanas se fue a Brasil, también estuvo viviendo un año en Brasil, entonces llegamos a un momento donde era, no te digo inmanejable, pero se hizo una compañía ya que decimos, bueno, chicos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Y en 20 años. Perfecto. Y a propósito de esto, de los hermanos, contame cómo fue y cuáles son las dificultades que atraviesa esto de ser una empresa familiar. Y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hermana menor no la aguanto mucho, y ella sabe eso y se lo digo todos los días. No, mentir, es un chiste. No, tiene sus pros y sus contras. La verdad que está bueno porque trabajas con una confianza plena y obviamente son... Mirá, hemos llegado a un momento que teníamos oficina en Buenos Aires, fábrica en Brasil, oficina en San Pablo en Brasil, oficina en Tucumán, oficina de marketing en el centro en San Miguel de Tucumán, la fábrica de Chajarí. Salvo Chajarí, en Entre Ríos, todos nuestros hermanos estábamos dispersos por todos lados. Entonces, la finca, que había que atender también. Entonces, la verdad que, gracias a Dios, éramos 5 hermanos.
tengo una psicóloga que nunca entró, pero creo que en algún momento hemos estado a punto de meter mano y sacarla de la profesión y sumarla, porque por ahí no la necesitábamos, ¿no? Pero sí, eso es la parte positiva, y la parte negativa, como toda familia, a veces te recontra cagada puteada, perdón por la palabra, pero bueno, es como todo, digamos, siempre por ahí peleas que terminas consensuando y mejorando cosas, una vez se comete errores, pero lo más positivo de todo es eso, tener ojo en todos lados al mismo tiempo, eso es invalorable. Ni el mejor gerente te lo va a hacer. Impecable tu respuesta. Ahora, ustedes en algún momento vendieron una parte del paquete accionario, que quiero que lo cuentes ahora, a una empresa de Centroamérica, si no me equivoco. Bien. ¿Guatemala es, puede ser? Es una empresa de Guatemala, se llama Bilib, nació en Guatemala, ahora están casi todos Centroamérica, en casi 20 y pico países del mundo. Ellos son envasadores de PepsiCo, son uno de los mayores envasadores de PepsiCo, creo, y también de Amber. Perfecto. Ahora, esa decisión, que seguramente fue una de las decisiones más importantes que ustedes tomaron, ¿tiene que ver con esto de ser una empresa familiar y pasar a una empresa con una profesionalización y el socio te podía ofrecer eso? ¿O fue una estrategia de quizás capitalizarse y conseguir financiamiento para adquirir otra escala? ¿Cuáles fueron las motivaciones de ustedes como familia? ¿Tiene que ver con esto de ser una empresa familiar y necesitar otra cosa? ¿O por dónde fue esa decisión? Es como que solo nos ha ido llevando, ¿no? Mirá, es como que se iban dando las cosas. Nosotros hemos llegado a un tamaño, como te contaba recién, que la verdad es que veíamos que teníamos que profesionalizar no solamente por ahí el recurso humano, sino montones de otras cosas, ¿entendés? Meter mucha tecnología, por ahí sistemas, bueno, cosas que eran muy, muy caras. Dimos un paso intermedio que contratamos un gerente que era una persona de extrema confianza de la familia también, que trabajó muchos años con nosotros, y la verdad es que funcionó, pero seguíamos cometiendo el error de meternos la familia dentro del management de esta persona. Entonces, era como que decimos, bueno, lo delegamos todo a él, pero seguíamos atrás. Entonces nos perjudicábamos nosotros y al gerente. Entonces, eso es una cosa que yo creo que o te vas, o ahí tenés dos alternativas, es decir, o se van todos o entran todos, ¿entendés? Es un tema complicado. Siempre, obviamente, tiene que haber un líder como toda la organización, pero en este caso, como muchos dueños metidos adentro, había que organizarlo de alguna manera. Y en ese proceso de profesionalización empezaron a aparecer propuestas. Y a todos le decíamos, mira, nosotros no vendemos, pero escuchamos. Entonces, un poco empezamos ahí a hacer un poco los lindos, ¿no? Y pasamos por Coca-Cola, pasamos por CCU, hasta esta empresa chilena, que son los envasadores de una cerveza acá en Argentina, hasta que llegó esta gente. Con todas llegamos casi al final. Y la verdad que decidimos por ello ahora, porque también es una empresa grande, gigante, pero familiar al fin. Entonces nos copó un poco la idea de familia con familia, todo eso, y la verdad que nos está funcionando bien. Si bien es cierto, es una corporación muy grande, pero bueno, sigue siendo una empresa familiar. Entonces, si vos me tenés que preguntar algo, ¿qué le recomiendo yo a alguien que está en un nivel de ese? Yo digo, tenés dos opciones. Contrata un buen CEO, pero que se retiren todos. Todos los miembros de la familia, así sean los mejores, se tienen que retirar. Está bien, un directorio, todo lo que quiera, organizarlo. Pero tienen que salir de puestos clave. Y el problema nuestro es que a todos los puestos lo manejábamos. ¿Me seguí? Desde el cómo cosechar la naranja, sabíamos hasta el color que tiene que terminar el jugo. Entonces, el pobre hombre que entraba, cualquiera persona, se volvía loco con nosotros. ¿Entendés? Entonces, estábamos encima todo el tiempo. Entonces ocasionaba un problema. Y te digo más, te confieso algo, total, esto no lo escucha nadie. Hoy, actualmente, tenemos algunos problemas con los actuales socios por eso, porque nos seguimos metiendo. Y ellos tienen el management de la compañía, ¿entendés? Nosotros, cuando firmamos la venta, ellos se encargan de todo. Nosotros no tenemos, ya nosotros ya salimos de todo el manejo. Pero a veces vemos cosas que nos queremos seguir metiendo. Entonces, digamos, está todo bien con ellos, buena relación, pero chicos, ya está. Ya pasó su tiempo. Dejen a nosotros ahora.
Perfecto. Es que es difícil, ¿no? Es difícil soltar, ¿eh? Tu creación de alguna manera es una creación Claro, familiar sí. y el éxito los ha llevado a tener que soltar. Y que Claro. es como un proceso parecido a la paternidad, ¿no? Es como que es el momento donde Sí. los chicos crecen y toman su propio camino. Y Y vos eso querés es que se quede en la aprender casa y a se quieren soltarlo. ir. Claro. Y es lo Claro. normal que suceda, ¿no? Así Sí, que sí, sí, sí. está perfecto. Con el tema del financiamiento, ¿cómo ha financiado el crecimiento? Silvia Inés Avellaneda, de Dolce con Amore, pregunta, ¿cómo consiguió el financiamiento para la empresa o en los distintos momentos? ¿Lo han hecho con financiamiento propio, han recurrido a los bancos, a socios? ¿Cómo lo hicieron esa parte? Esa era una característica de nosotros. Nosotros nunca pedimos financiamiento. Nunca. Mucha gente especialista en finanzas nos decía, ustedes están locos lo que están haciendo. Y la verdad es que el tiempo nos dio la razón, no que estamos locos, sino que lo habíamos hecho bien, digamos. Yo creo que si lo tendría que volver a hacer, lo volvería a hacer, digamos. Yo creo que si la podíamos hacer la inversión, la hacíamos, y si no, la esperábamos. Si no teníamos la plata, no la hacíamos. Y cuando la teníamos la plata, la gastábamos toda en inversiones en la empresa, eso sí. Pero nunca pedimos financiación externa, nunca. Ahora sí, en la etapa esta sí, porque bueno, ya son otros manejos, ¿no? Ya es una multinacional que ya es, digamos, está en el ABC de ellos, en la constitución de la empresa está apalancarse, digamos. Correcto. ¿Y a vos te costó personalmente esto, el dejarlo crecer y darle su independencia, correrte de la gestión? Al principio puede ser, pero después no. Al principio puede ser, pero no, después no, después no, porque la verdad que está tomando un vuelo muy importante Cítrico. Yo lo veo y, a ver, tiene su año complicado, como todos los productos de consumo masivo en Argentina. O sea, no te voy a decir que no tiene problema, pero la marca está creciendo mucho, la gente la sigue bancando, sigue siendo el mismo producto el que está adentro, que eso, en eso sí estamos. O sea, cuando veamos algo de eso, vamos a ser lo primero que levanta la mano. Y es lo que en el error que caen muchas empresas familiares cuando venden y las toman multinacionales y empiezan a cambiar la fórmula y hacer otros productos. Bueno, en eso Citric, hasta ahora, mientras estemos nosotros, estamos tranquilos porque se va a mantener. Perfecto. Javier Aparicio de Magma pregunta, ¿en qué momento de estos 20 años que tiene Citric, en qué momento del crecimiento de tu empresa te das cuenta que conseguiste el éxito? No, el éxito lo conseguís cuando te vas a un supermercado y ve una persona a la par que levanta tu jugo, en el segundo año. Así Claro. no vendas nada, estés pobre, estás muerto, fundido, pero que vos de repente vas, porque nosotros hacíamos eso, nos íbamos, nos quedamos 4 horas al lado de la góndola de Citric y veíamos qué pasaba y qué hablaba el padre con el hijo, che, y nosotros nos decíamos, tonto, pruebe este, pero está bueno. Bueno, pero de repente vos no lo incentivabas. Y veía a una persona que solo le decía al hijo, sí, me lo contó la tía que está bueno, saca uno, pum. Bueno, ahí ya está, listo. Ya está. Ya se pagó todo el trabajo que hiciste. Perfecto, por supuesto, lo entiendo perfectamente. El momento de satisfacción, cuando estás elegido por Claro. el consumidor, por tu cliente. Exactamente. Martín Galeana, de San Miguel, pregunta, ¿cuál es la estrategia de crecimiento de Citric? ¿Tiene una estrategia de crecimiento ahora? ¿Cuál es? La de hoy no la conozco. Hay una estrategia, pero no la conozco. Perfecto. Nosotros teníamos una estrategia cuando recién arrancábamos que la iba llevando el mercado, digamos. Nos poníamos tope de millones de litros al año, digamos. ¿Y cómo lo íbamos a conseguir? Porque hay un problema muy grave en Citric y justamente por eso no hay pocas compañías que lo hacen. Vos cuando invertís en fierro, en fábrica, son inversiones que en 6 meses las tenés. Cualquier producto nuevo que querés sacar, ¿sí? Naranja durazno, ponele, pum. Larga, marketing, toda la gente de packaging, todo lo que sea, la campaña, todo lo hace en 6 meses. Pero la fruta necesita 6 años para crecer. El mango, ¿entendés? Entonces ahí está el secreto. Entonces, te digo más, gran parte del secreto de Citric no está en fábrica, está en el campo. Está en el campo. En el manejo del campo. Es más laburo de ingeniero agrónomo, quizás, que de Claro. industrial, ¿entendés? Y a propósito del campo,
del planeta, del cuidado de nuestro planeta. Yo aprendo todos los días de mis hijas, y creo que todos nos toca aprender de nuestros hijos y de las nuevas generaciones, la preocupación por la ecología y por la sustentabilidad y por el impacto que tiene nuestro accionar en el planeta. ¿Qué está haciendo Citrix? ¿Hizo algo? ¿Lo tiene en cuenta este tema de la ecología y de la sustentabilidad? Ha visto que dicen que uno por ahí busca grandes soluciones a grandes problemas y se vuelve loco, y la tenía la solución a la vuelta de la esquina. Bueno, Citrix con el medio ambiente ha pasado algo parecido hace poco con la municipalidad de Tafí Viejo. Vos sabés que nosotros tenemos un convenio con Tafí Viejo que ellos están haciendo con todos los descartes de envases, de plástico, de tapa, están haciendo ladrillos reciclados, están haciendo Dunlop, placas de Dunlop, y la verdad que está buenísimo. Eso en cuanto a descarte, que en el momento era una barbaridad, lo que era plástico, todo eso era muchísimo. A su vez, Tetra también tiene unos programas de reciclado interno también para fábricas de cartón, y también hacen ladrillos, cosas para los chicos, pizarrones, un montón de cosas. Eso en cuanto a envase. Y en cuanto a lo que es efluente, todo eso, bueno, te conté de la cáscara de naranja. Todo eso, gracias a Dios, el 100% se lleva todo para alimentos para animales. Y eso también nos costó mucho, lograr que se pueda llevar todo, y aparte de eso, no solamente lograr que se lleve todo el volumen, sino aceptar la logística de eso. Y con respecto a los efluentes, bueno, sí, las plantas de tratamiento en los dos predios, tanto en Tucumán como en Entre Ríos, tienen su planta de tratamiento primario, secundario. O sea, te diría que hoy Citrix es súper amigable con el medio ambiente. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Te hago otra pregunta que nos hace llegar Joaquín Higón, que es del CONICET. Dice, ¿tuvo apoyo del sistema de ciencia y tecnología para superar algún desafío en el proceso de desarrollo de la empresa? ¿Es Citrix una empresa de triple impacto económico, ambiental y social? Mirá, la primera pregunta, siempre lo he pensado, consultarlo, vos sabés, con algunos desarrollos, y hasta el día de hoy pienso que deberíamos consultarles a ellos con algunas locuras que por ahí pasan por la cabeza. Y nunca lo hicimos. Alguna vez hicimos algo con la estación experimental, por ejemplo, algunas cositas, pero no nada tan... como te hace la pregunta. ¿Y cómo era la segunda pregunta, perdón? La segunda pregunta es la de triple impacto. El triple impacto, que es económico, ambiental y social. Si Citrix es una empresa de triple impacto. Sí, totalmente. Perfecto. Hablemos ahora de tus aprendizajes. En estos 20 años vos has sido un emprendedor, has pasado a ser un empresario, ustedes han pasado de ser una empresa agrícola a una empresa industrial, y una empresa industrial que comercializa sus propios productos. Así que tenés muchos aprendizajes, mucho bagaje, y nosotros nos preocupa mucho y queremos apoyar a los emprendedores que están queriendo crear su nueva empresa, y a los empresarios, y sobre todo a los microempresarios que están atravesando este momento de Argentina con muchos años de esta inflación, de pandemia, con muchas dificultades. Entonces queremos aprovecharte y exprimirte como un jugo, exprimirte con tus conocimientos y con tus aprendizajes en relación a esto de ser empresario en la Argentina y ser emprendedor en la Argentina. Yo ahora te voy a hacer algunas preguntas que nos han hecho llegar. Carolina Juárez, Transporte Águila, dice, ¿cuál es la clave para crear una empresa? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Damián Buscovi de Camar dice, ¿cómo emprender en Argentina y su contexto? Pablo Mora, que está en una empresa de distribución, dice, ¿qué opina el negocio del clima de futuro en la Argentina? ¿Y cómo hacer para ser empresario en la Argentina y no morir en el intento? Y Liliana Giannicelli dice, ¿qué se necesita para emprender? Evidentemente no podemos desligar la pregunta de cómo emprender en Argentina, porque no es un emprender teórico, ¿sí?, sino emprender en esta situación y con nuestra coyuntura. Mirá, sí, la verdad es que Argentina está difícil, pero siempre ha sido difícil Argentina. Argentina siempre ha sido difícil.
Pero siempre ha tenido oportunidades Argentina. Y te diría más, Tucumán tiene muchas oportunidades, no solamente hablando de Argentina. Tenemos un montón de cosas que no nos gustan de Tucumán, pero hay mucha riqueza en Tucumán para explotar. Y yendo a la pregunta, ¿cómo emprender? Y cualquier emprendimiento nace de un sueño. Es simple. Nace de un sueño y le vas dando forma. Y a veces te golpeás y vas cambiando de camino y te vas para otro, ¿va? Y tratás de lograr ese objetivo. Y bueno, y vas. Llegás a un escalón, subí, vas subiendo y va de a poco. No sé cuál será el final, la verdad, cuándo termina. Así me preguntaba eso de cuál es el mejor momento, y para mí quizá lo pasó al primer año, pero todo el tiempo tenés satisfacciones. Pero volviendo a Argentina, hay montones de cosas feas en Argentina, pero que hay gente que le va bien. Uno por ahí putea con los políticos, qué sé yo, o por ahí tiene la suerte de viajar a otro lado y ve qué bueno, qué buenísimo. Todo espectacular acá, qué lindo sería emprender algo, o escucha por ahí, yo a mi hijo eso lo escucho, papá, yo quiero estudiar, recibirme y me voy. Hay otros países que tienen iguales o peores problemas que Argentina. Y por eso está bueno, yo sí tengo que recomendarle a alguien que se vaya un año al país que elija. Y te aseguro que la mayoría vuelven diciendo qué bueno que está Tucumán, con millones de problemas, ¿no? Millones, no te estoy diciendo que no hay problema, no te estoy diciendo que hoy el empresario en Tucumán no solamente tiene que ser empresario, sino tiene que ser, no sé, tiene que ser comando del ejército, tiene que ser, no sé, tiene que ser no sé, no tiene que tener, no se tiene que deprimir por nada, tiene que, no sé, tiene que ser a prueba de bala, tiene que tener un médico todo el tiempo a la par, no sé, pero hay lugares, no en todos lados está. Hay montones de cosas buenas que tiene Tucumán. O sea, no, decime cualquier. Hay productos en Tucumán que están funcionando muy bien. Se me viene a la mente. Me hiciste la pregunta, creo que alguien de Camar, ¿cómo se llama? Del puré de garbanzo. Sí, de puré de ¿Son garbanzo. ellos? Sí, sí, Bueno, sí, sí. ese es un productazo y ese es un caso muy parecido. Es un caso muy parecido. Qué sé yo, las papas Tafí, acá en Tafí, que estoy en Tafí ahora, se me viene a la mente. Los chicos estos que hacen la barrita de cereales, Keepers. Y bueno, tienen los mismos problemas que todo, pero de a poquito van y yo voy a los kioscos y lo veo, voy al súper y lo veo, y bueno, sí, la están sufriendo, la están padeciendo, vienen. Son víctimas como fuimos nosotros y seguimos siendo por ahí de las grandes cadenas de supermercado. Somos víctimas por ahí de qué sé yo, del régimen impositivo que tenemos, que es espantoso. Somos víctimas de un montón de cosas, pero también hay cosas buenísimas. Hay cosas buenísimas. Hay una materia prima increíble en la zona. Hay una materia de gris, pensante, de mano de obra, de gente espectacular. No sé, yo creo que por ahí yo peco mucho de optimista, ¿no? Pero se puede, como decía alguien por ahí. Yo creo que va, sí, ya sé quién decía, mejor ni nos nombremos. Pero sí se puede, sí se puede. Ha sonado medio político esto, ¿no? Pero discurso político ha sonado, sí. Me parece importante tu mensaje porque además en estos momentos está como, sobre todo en los más jóvenes, el tema de pensar en irse, una cuestión de desesperanza, así que creo que el mensaje que acabas de dar es positivo y tiene que ver con una de las dos partes de la pregunta, ¿sí? Esto de ser emprendedor y empresario en Tucumán y en la Argentina, y has hablado de eso, de la Argentina, de Tucumán, inclusive de tener una experiencia que puede ser valiosa para poder volver y disfrutar de todo lo que ofrece esto, lugar donde vivimos. Ahora, vamos a la otra parte de la pregunta, que tiene que ver con ser emprendedor o ser empresario. ¿Qué consejos le darías vos hoy a un empresario que ya tiene la empresa abierta, que está complicado, que no sabe qué cosas crees que debe prestarle especial atención en estos momentos? ¿Qué consejos le darías a un emprendedor que está con ganas de crear algo, una nueva empresa, de armar algo? Yo lo primero que le digo al emprendedor que está por crear una nueva empresa es que no haga muchos números. Esto me van a matar todos los especialistas los contadores, los administradores de empresa, todo lo que hacen
Y un poco lo que está haciendo Cítrico hay muchos, ¿no? Mucha presentación, proyecciones, los famosos forecasts que hacen de todas las... Bueno, yo a un empresario hoy, viene un amigo hoy, se sienta acá y me dice, che, mira, quiero producir tal cosa, mira, te muestro el papel, acá están los números. No, me mostré el papel. ¿Qué querés producir? Mostrame. Ahí voy yo. ¿Qué? Ah, una mermelada. Bueno, contame, ¿dónde lo compro la materia prima? ¿Cómo lo vas a envasar? ¿Quién es tu competencia? Bueno, si solucionás eso y tenés un nicho ahí, todo lo demás viene solo. Después hacer los números. No sé si contesta tu pregunta. Perfecto. Insisto, va un poco en... Es una fórmula que a mí me funciona. O sea, si le tengo que recomendar a alguien, le recomiendo eso. A mí cuando me traen 300 hojas de estudios, de proyecciones, ni las leo. Mostrame qué va a producir. ¿A quién le querés vender? ¿Se puede exportar? ¿No se puede exportar? ¿Qué vida útil tiene? Mostrame el packaging. ¿Qué nombre querés poner? ¿Qué competencia tenés? Listo. Fantástico. Saltás todo eso, métele toda la ficha. ¿Por qué elegirían a vos, cierto? ¿Por qué elegirían tu producto? La construcción de ese diferencial competitivo, de por qué elegirían tu producto en el mercado, qué es lo que tenés diferente o de valor para darle al mercado, en síntesis, el encaje producto-mercado es una de las claves. Después los números vendrán, pero hay que encontrar una solución a una demanda del mercado o un producto diferencial. Creo que por ahí pasa, y además, por supuesto, manejar básicamente las dos variables del negocio, tener buenos costos y poder encontrar un precio de venta que pueda ser competitivo. Totalmente, claro. Hay que hacer un mínimo análisis, obviamente. Estoy haciendo un ejemplo burdo, ¿no? Pero sí, sí. Hay que hacer un mínimo análisis. Perfecto. Vamos a dos preguntas que nos acaban de hacer llegar. Uno es Francisco Segura, dice, buenas tardes, siguiendo la línea del secreto de Citric, el producto. En su momento debe haber sido difícil el cambio de producto con cadena de frío a larga vida. Sí, totalmente. Y uno de los grandes desafíos. Y espero que el Francisco Segura que preguntó sea hijo de un gran técnico que tuvimos. Creo que es él. ¿Sabe qué preguntar? De nuestro grande... Sí. Pero sí, fue un gran desafío y fue una durísima decisión. Dice Francisco. Nosotros mantenimos la cadena de frío igual, ¿no? Dice Francisco. Nosotros mantenimos la cadena de frío. Decidimos mantener la cadena de frío y nos quedamos con los dos. Cadena de frío y larga vida. Esa fue nuestra decisión. Y gracias a Dios salió bien. Perfecto. Manuel Soria dice, ¿empezaron desde el principio con extractores FMC? No sé qué quiere decir la pregunta, pero capaz que vos sí. Sí, son las máquinas que hacen el jugo, que muchas citrícolas las tienen. Sí, empezamos siempre con eso. Perfecto. Y esos mismos sistemas, son sistemas de extracción, sí. Bueno, ya estamos... Son las 7 y 10 de la tarde. Te quiero hacer un par de preguntas más como para ya empezar a cerrar este encuentro y en todo caso darle la oportunidad a quienes nos están escuchando que nos hagan llegar en este momento más preguntas. Así aprovechamos que todavía lo tenemos en vivo a Santiago. Santiago, ¿nos puedes contar algún fracaso o alguna frustración importante que vos hayas tenido? Porque en estos 20 años... fracasos y frustraciones seguramente has tenido muchas, y de los fracasos y de las frustraciones se aprende bastante, porque este ha sido un camino exitoso y próspero y hermoso, pero seguramente lleno de fracasos y de frustraciones. ¿Qué nos podés contar, compartir con nosotros? ¿Tenés hasta las 10, 11 de la noche? ¿Podemos seguir o no? Un rato. Mirá, el clavo más grande que tuvimos, tenemos varios, ¿no? Muchos se deben reír con esto, pero vos sabés que yo estaba súper entusiasmado con un producto que se llamaba Canamico, y salió antes que Citric. Canamico es un indio, un cacique de Lule, de la zona de Lule, donde somos nosotros. Y le hemos laburado, no sé, casi un año con el packaging, un envase negro divino, unas fotos espectaculares, y no funcionó, fue un desastre. Vos sabés que estuvimos a punto de tirar todo, no solamente el Canamico, todo el miércoles por Canamico. Si vos me preguntás cuál fue la gran frustración, ese fue, porque aparte yo le tenía mucha fe a Canamico,
Tengo por ahí algunas cajas en la oficina, cada vez que la veo, le digo, alguna vez me va a dar una revancha, gana mi hijo, le digo. Perfecto. Bueno, Esa ha sido una gran frustración. No, pero he tenido montones, ¿no? Montones, montones. De producto, lanzamos productos, varios productos que no funcionaron. Muchos también porque los distribuidores, Citrix se hizo tan fuerte que le daban mucha importancia a Citrix y todas las cosas nuevas que lanzaban no le estaban dando mucha importancia tampoco. Quizá tampoco nosotros lo empujábamos. O sea, fue por ahí algún error mutuo, pero de producto, qué sé yo, montones de cosas. Bueno, Brasil, lamentablemente, no lo veo mucho como fracaso porque fue mucho aprendizaje, pero la producción en Brasil, ahí gastamos mucha plata, lamentablemente no funcionó. Tuvimos que volver para atrás. Nos encontramos con un mercado súper competitivo. Y los brasileros, cuando nosotros lanzamos, una semana antes del lanzamiento nuestro en Brasil, habían lanzado el mismo producto, con una marca parecida, con un envase parecido, y encima nos enteramos que era gente que nos habían copiado la fórmula, había algunos, ¿cómo se llama?, ex empleados nuestros de alguna de las fábricas que parece que habían tenido contacto con ellos. Había un boicot ahí. Pero Claro. bueno, había un montón de otras cosas también en Brasil, ¿no? Pero bueno, fue un gran fracaso, viéndolo como fracaso, si querés, pero insisto, fue un gran aprendizaje y a la marca le sirvió también estar en Brasil. Por supuesto. Y vos sabés que con esto de la relación que estás estableciendo, que es tan interesante entre fracaso y aprendizaje, creo que es así. Nosotros promovemos mucho la innovación en la Fundación del Tucumán y de hecho hemos organizado viajes a Silicon Valley, a conocer las empresas más innovadoras del planeta que están ahí. Y uno de los lemas que hay en Silicon Valley que uno escucha tiene que ver con fracasar rápido, que también quiere decir aprender rápido. Qué Es decir, bueno. ellos asumen que la mayoría de los emprendimientos tecnológicos, de las ideas que uno puede tener, van a fracasar, por estadística. Entonces, si van a fracasar, la idea es hacerlo rápido, es decir, aprender rápido del mercado. Y me acordaba de esto del lanzamiento de productos nuevos, porque a veces uno puede tener una idea, ustedes han tenido la idea del lanzamiento de productos nuevos, y decir, bueno, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo hacemos para que? Porque fracasar rápido quiere decir fracasar sin perder mucho dinero. Fracasar, si uno ha establecido para una línea de producto, toda una fábrica, y esa línea de producto fracasa, es un fracaso muy costoso. En cambio, si uno dice, a ver, ¿cómo armamos versiones beta para ver si el producto es absorbido por el mercado, por los distribuidores? Bueno, un fracaso rápido que no es tan costoso. Esa sería la lógica de ir probando, de ir innovando, buscando Tal productos cual. beta que si uno fracasa, no fue tan costoso. Y si uno tiene éxito, va creciendo y va dándole forma a las innovaciones que van surgiendo. Sí. Lo importante del fracaso es no, es a tiempo dar vuelta al timón y buscar para otro lado. El tipo que se queda ahí insistiendo, insistiendo, a veces tira toda la energía y ese fracaso, pues, lo importante del fracaso es, primero que nada, aprender, porque si no aprendes, bueno, sacarle algo positivo. Pero urgente da vuelta el timón. Y tener un plan B, siempre es bueno tener un plan B, obviamente. Correcto, porque esto del fracaso, como lo estás planteando, de aprender rápido, de saber pivotar, descartar si hay que Tal descartar, cual. aprender si es que hay que aprender o seguir avanzando si eso funciona. Nosotros en Latinoamérica tenemos un problema. Tenemos un problema con el fracaso porque no toleramos el fracaso, es como una mala palabra. Y tenemos un problema con el éxito, que muchas veces el éxito es como mal visto, ¿ah? Es como algo habrá hecho para que le vaya bien. Entonces tenemos que aprender a amigarnos más con el éxito de uno y con el éxito de otro, y aceptar los fracasos que van sucediendo en ese camino. Tenemos dos preguntas más y vamos acercándonos al cierre, Dale. Santiago. Manuel Soria dice, ¿cómo se pelea contra la Coca-Cola? Yo amplío la pregunta, es decir, ¿quiénes son los competidores de ustedes y cómo van con eso? No, esa de la de ¿me escuchan? Sí. Ah, esa pregunta está buenísima porque pelear con los grandes, uno de siempre dice, no, no, es imposible. Y la verdad que son los más fáciles. Son los más fáciles, porque uno siempre le encuentra el puntito débil. Y al ser empresas tan grandes y empezar, obviamente hay que estudiarlo un poco al enemigo, ¿no?
y al tener tantas burocracias, todo, uno tiene que ser mucho más ágil, mucho más rápido, aprovechar todas las cosas que el otro no la puede hacer. Así se pelea con las multinacionales. Y obviamente, voy a insistir con esto, que el producto tuyo sea bueno. Vos tenés que tener fe en tu producto. Si vos estás seguro que tu producto es mejor, le ganás. Yo creo que Coca-Cola se acercó a nosotros justamente también por eso, porque lo estábamos molestando mucho, quizás. Llegaban los mismos kiosqueros a ocupar las heladeras de ellos como Citri. Y nos decían, nos reclamaban a veces a nosotros, y nosotros no hacíamos nada. Hablen con el kiosquero, nosotros no tenemos nada que ver. Obviamente, el kiosquero le ganaba más plata, vendía más Citri que vende productos de ellos. Ojo, yo soy comprador de Coca-Cola, no quiero decir que sea. Tiene productazos Coca-Cola y la verdad que es una empresa envidiable, pero no hay que tenerle miedo, digamos. Así como montones de multinacionales. Siempre yo prefiero. No sé si Bill Gates o alguien decía que yo le tengo más miedo a dos locos en un garage pensando estupideces que a una multinacional. Y es así. Yo por ahí me asusta más uno que recién arranca, que una Coca-Cola. Totalmente. Perfecto, fantástico. Santiago, te voy a pedir, te voy a decir ahora un cierre de lo que ha sido para mí esta experiencia de charlar con vos. Y después te voy a pedir que vos hagas tus palabras de cierre de este encuentro. Para mí ha sido espectacular, y creo que para todos nosotros, aprender, conocerte, conocer la historia de esta empresa que se fue transformando de una empresa agrícola a una empresa hoy que es una multinacional. En 20 años nada más, la mayoría de los que estamos acá lo hemos visto nacer y crecer a Citric, y con muchas experiencias muy valiosas. Creo que has sido muy generoso en el compartir tu experiencia de vida, tu experiencia empresarial, la de toda tu familia. Ha sido genial. A mí la parte que más he disfrutado ha sido las historias estas de marketing, de guerrilla, de a pie, ahí de poner basura o de hacer creer que están comprando, de hacer pasar por cliente a tu gente para pedir el producto. Me ha parecido que esas son las claves, esa pasión, el empezar a buscar las soluciones, a conquistar lo que uno está buscando, ese es el motor que uno tiene que tener y toda la creatividad ahí al servicio de eso. Ha sido muy generoso en compartir tus historias y tu punto de vista, así que te quiero agradecer y te quiero pedir que des un mensaje final de cierre. Bueno, gracias. No, para mí ha sido un placer también. Estuvo buena la charla. Mirá, si te tengo que dar un mensaje final, la verdad, esta se me acaba de ocurrir, pero la verdad que no es menor. Cualquier emprendedor, o cualquier producto, creo que cualquier laburante, para que las cosas le salgan bien, tiene que tener su entorno bien. O sea, la familia es fundamental. Que tu mujer te banque, que tus hijos te banquen, que tus viejos te banquen, que tus hermanos te banquen. Si vos tenés bien eso, tenés casi el 50% adentro. Entonces, si yo a alguien le tengo que recomendar algo, es eso, digamos. El emprendedor que tiene problemas adentro, cuando sale, lleva esa mochila y no lo ayuda a pensar, no tiene esa libertad, no tiene ese apoyo. Yo creo que eso ha sido una de las grandes claves de Citric, que es una empresa familiar, donde, digamos, hemos ido ayudando entre todos, bancando entre todos. Ese es un mensaje que, gracias a Dios, Tucumán lo tiene mucho a eso. Tucumán lo sigue manteniendo. Entonces, no es menor eso. Y quizás también está el Sagrado Corazón y todo eso atrás de eso, ¿no? Ya, escarbando para atrás. Cuidar a nuestra familia y a nuestro entorno, porque a veces la empresa toma mucho protagonismo, pero es una lucha demasiado titánica para llevarla solo. Siempre vamos a necesitar estar arropados por esa red afectiva y que nos acompañe en todo este proceso. Sí. Fantástico tu mensaje, Santiago. Muchísimas gracias. Estamos recibiendo muchísimos mensajes muy buenos de felicitaciones en el chat, que después te los hago llegar. Muchas gracias. Que me llamen a la consultora, que después les paso los honorarios y yo puedo contestar todas las preguntas. Perfecto, perfecto. Bueno, no, Santiago, gracias a todos por estar ahí. Ha sido un gustazo compartir con vos, Santiago. Un fuerte abrazo. Gracias, Virgilio. Felicidades a la Fundación por el aniversario y gracias a todos.
Ha sido un placer.